La bicicleta es de mi sobrino. Estaba aquí en España y por el tema de la pandemia y todo, pues conseguir trabajo es muy complicado. Entonces, pues yo vi como la salida más rápida en Go, en varias aplicaciones. Gracias. Vale, gracias. Gracias, hasta ahora. ¿Qué tal? Bien. Por ese pedido hicimos 3,54. Más un euro de propina. Estamos bien. Aquí ya me acaba de salir otro. A subir de punto hay que llegar a 1747 pedidos, ¿no? Sí. A subir al 92. La bicicleta es bastante complicado y sobre todo el turno en las mañanas, ya que se trabaja con supermercado día. Entonces normalmente los pedidos de ese supermercado son bastante pesados. Es mucho producto, mucho producto. Ya puedes hacer incluso hasta unos 300, 400. Pero si estás todos los días, de lunes a lunes, y agarras bastantes horas, puedes hacer unos 800 euros. A través de una empresa de trabajo temporal, pues como ya había estado anteriormente de autónomo, no podía tener las bonificaciones y entonces pues, no te cuadraba. Si tenías que pagar 300 euros de autónomo, no te salen las cuentas, porque la mayoría de gente que está de autónomo en Uber y demás, como es la primera vez, pues pagan los 50 euros, entonces tienen pocos gastos, unos 500 euros más o menos lo que puedes sacarme contando con las horas extras y demás. La verdad que hay muy poca propina. Pues como van todos los pedidos pagados ya, empecé a trabajar con 18 años y he estado en diversos sectores, en la ferretería, en repartidor, en trabajo así de pocas horas y poco dinero y más o menos. El primer trabajo estable que encontré fue en un salón de juego en el año 2010 y allí estuve 5 años trabajando. Ganaba 900 euros y es el sitio donde mejor contrato he tenido.